Disculpe, vecina. Dígame. Estoy buscando esta dirección, ¿no sabe usted dónde queda? Oh, sí, dale derecho porque está hasta 3-4 cuadras atrás. Oh, allá como no, a 3 o 4 cuadras de aquí. Sí, nomás derecho, dale, llegas. Ahí. Oh. ¿Y está haciendo carne asada otra vez? Sí, aquí nomás me puse a hacer un pedacito para comer con la familia. Oh, y se está cociendo sabroso, se mira ese coloradito, ya está ese pollito que está ahí. Sí, mira. Sí, está bueno, ¿verdad? ¿Y no gustas un taco? Oh, sí, está bien. Sí, gracias, sí. Mira, pues, aquí está la tortilla, mira. Oh, híjole, está calientita la tortilla. Mira, ahí está la carne. Agarra un pedacito. Ok, está bien. Sí, voy a agarrar carne porque el pollo que me dio la otra vez estaba crudo. ¿Cómo que estaba crudo el pollo? Sí, estaba crudo y voy a agarrar... Oiga, vecino, ¿no se le hace que es mucha carne para un solo taco? No, yo así con bastante carne como para que se sepa sabroso, pues. Oh, cómaselo, pues. No, hijita, bueno. Váyase, pues, porque va a llegar tarde. ¿Dónde va a ir? No tengo mucha prisa. Me pueden esperar ellos no se enojan. No, váyase, porque ya me lo va a llegar mi visita. Oh, está bien, pues, pero no se enoje, pues. Está bueno. Sí, váyase, pues. Ay, vecino.